Hola amigos, esto es Cocina al Natural. Mi nombre es Sonia Ortiz y yo los invito a que me acompañen y dejen salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a preparar unos tamalitos de elote dulces con canela. Esto a petición de Leticia Ureta Mejía, que nos escribió para solicitarlos. Lo que vamos a necesitar es 6 elotes ya desgranados, hay que desgranarlos con mucho cuidado con un cuchillo, las hojas para hacer los tamales, las hojas del elote. Vamos a necesitar un poquito de sal, 2 cucharitas de azúcar, 2 de polvo de hornear y media cucharadita de canela y una barra de mantequilla que la hemos dejado a temperatura ambiente durante un rato para que nos sea más fácil. Lo primero que hacemos es tomar la mantequilla y la vamos a batir con nuestro tenedor. Aquí mismo vamos a agregar el azúcar, la sal y la canela. Lo único que vamos a dejar para después va a ser el polvo de hornear. Es muy importante no ponerlo ahora. Aquí vamos a mezclar bien todo. Nuestra mezcla está lista. Mientras tanto, vamos a moler el elote en la licuadora. Es importante no agregar todo el elote a la vez. Hay que moler de poco a poco. Como se darán cuenta, la mezcla es una mezcla muy lechosa. Conforme vamos batiendo el elote, vamos a incorporarlo con nuestra mantequilla, que ya batimos con los demás ingredientes. Como se darán cuenta, aquí lo vamos mezclando y continuamos moliendo más cantidad de elote. Bueno, ahora que ya tenemos el último de los mohicanos, vamos a batir e incorporar todo bien. Esta masa la vamos a refrigerar al menos durante una hora, para que se haga una masa un poquito más sólida. Una vez que ya refrigeramos un par de horas nuestra mezcla, tenemos que acordarnos de agregar el polvo de hornear y mezclarlo bien. A continuación, vamos a tomar nuestras hojas de elote, les quitamos un pedacito con el que los vamos a amarrar y vamos a poner solo una cucharada de la masa en medio. Lo vamos a doblar, enrollamos, le doblamos la punta y lo amarramos. Los tamalitos los vamos a ir colocando en la vaporera. Vamos a ver cómo nos quedó. Podemos probar con un poquito de crema. Vamos a probarlo. Delicioso, se los recomiendo. Esto es todo por hoy en Cocina al Natural. Nos vemos a la próxima. Gonna take a